Yo me tomo muy en serio las recomendaciones de libros porque el tiempo es el bien más preciado y si uno lee un libro malo, pues va a odiar mucho al que lo recomendó. Porque bueno, todo tu tiempo invertido allí, ¿no? Estoy leyendo este libro maravilloso de Javier Guerrero que se llama Escribir después de morir. El archivo y el más allá, editado por la editorial chilena Metales Pesados, que por cierto recomiendo ampliamente. Tiene un catálogo maravilloso dedicado al pensamiento crítico, a la estética, al pensamiento filosófico. Pocas editoriales, digamos, se enfocan propiamente en el género ensayístico, en el género crítico, ese cruce híbrido allí entre academia, reflexividad, filosofía, etc. Editorial argentina también muy buena, que la recomiendo que publique este tipo de materiales, que es Caja Negra Editorial, Caja Negra Editores. Estoy leyendo también un libro de un cubano que habla sobre la marronidad, sobre la identidad marrón, pero de eso no es lo que estoy hablando aquí. Quiero hablarles de este libro de Javier Guerrero, que habla, entre otras cosas, sobre el archivo, pero sobre todo cómo el archivo de los escritores, de las escritoras, sigue escribiendo aun cuando los escritores han muerto. Tal es el caso del mexicano Salvador Novo y de los cubanos Severo Zarduy y Reinaldo Arenas, que son parte de esas personas, de esos personajes, a los que Javier Guerrero se encarga, bueno, de realizar le la lectura, una lectura muy interesante sobre el archivo. Es decir, sobre esos papeles, sobre esos textos, sean manuscritos, fotografías, distintos tipos de materiales que, bueno, que las autoras, los escritores, las escritoras, en ese proceso de creatividad han dejado, de algún modo, escribiendo solo. Un poco lo que propone Javier es que el texto en sí mismo, el contacto físico con el archivo, ¿no? Y quien va a hurgar en ese archivo inevitablemente le interviene, inevitablemente le interpela, dialoga y en ese proceso surge escritura nueva. ¿No? Estos escritores, estas escritoras, me pregunto tras la lectura de este maravilloso libro, ¿realmente los escritores mueren? ¿No? Si de alguna forma los libros son como un segundo cerebro, son como una inteligencia artificial inicial, por decirlo de algún modo, que resguarda las obsesiones de estas personas, ¿acaso los libros no están vivos? A mí me encanta esa idea del libro vivo, del libro sujeto, que tal vez en otro momento pueda hablar sobre ello, pero quería recomendarles este libro maravilloso de Javier Guerrero. Estoy seguro que cuando lo revisen no va a ser esos casos en donde uno va a decir, oye, perdí el tiempo con esta recomendación. Metales Pesados, editorial chilena, que edita Escribir después de morir, el archivo y el más allá de Javier Guerrero.